aunque todo es perfecto, de la tierra está surgiendo esa medicina que guardaron los ancestros. Para recuperar la memoria del misterio, me ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo. Los abuelos que te han dado un instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar, que el amor te da esa fuerza y abras más tu corazón y nunca olvides de cantar. Fuego en tu corazón, que no se
se apague el fuego en tu corazón. Que no se apague el fuego en tu corazón. Que no se apague el fuego en tu corazón. Cuando hay música en tu alma, qué canción más bonita. No sé si todos pudieron escuchar la letra de la canción. Con esta canción iniciamos una nueva edición de Charlatómetro y que también es la última de la Escuela Tejerredes 2022. Así que creo que es una sesión bastante importante y creo que va a ser un muy bonito cierre con nuestra invitada. Bueno, la canción se llama Échale el miedo al fuego, de Darwin Grajales, y creo que sin duda es una canción de poder. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y mirando. Hoy es martes 25 de octubre del año 2022. Queremos saludar a México, a Ecuador, a Perú, a Chile, Argentina, España, Guatemala, Holanda y especialmente a Colombia, de donde es nuestra protagonista del día de hoy. Bienvenida, querida Sandra Álvarez. Dime. Voy a decir una pequeña introducción antes de dejarte hablar. Bueno, les voy a contar a todos que Sandra es una compañera que nos ha traído a la Escuela Tejerredes 2022, su mirada cariñosa y comprensiva, siempre poniendo el foco en el cuidado, en el sanar y en la gratitud. Algo tiene el sonido de su voz y el brillo de su mirada, como si, alejada de la frivolidad y competencia y la velocidad de la vida actual, ella nos trajera una sabiduría ancestral, quizás de una antigua tribu en la selva colombiana o en otro lugar, desde donde se trabajaba desde el amor. Bueno, Sandra, yo le voy a hacer un poquito, como se dice, un spoiler, pero creo que se lo merece, porque para contextualizar y poner la altura correspondiente. Sandra viene a compartir con nosotros su historia. Es una historia muy, muy inspiradora. Nos contará cómo la vida a veces nos ofrece un recorrido, el cual viene con duras pruebas, momentos difíciles, ineludibles, donde solo nos queda escudriñar adentro de uno mismo, hasta encontrar ese coraje y amor propio que nos permita guiarnos e iluminar nuestro camino. Son pruebas que modelan nuestra alma, que si las afrontamos con humildad y agradecimiento, serán nuestros grandes maestros de vida y nos transformarán, incluso a veces también convirtiéndonos en maestros para ayudar a iluminar el camino de otros. Como el lema de la canción que Sandrita nos trajo, que no se apague el fuego en tu corazón. Entonces, nuestra querida Sandra nos trae su charla que se llama El poder de la transformación está en tu corazón. Adelante, Sandra, con tu charlatómetro. Bueno, primeramente, buenos días para todos, para todas. Mi gratitud a ti, David, por tu acompañamiento tan amoroso, al grupo de espacios, al equipo de espacios de gestión, a mis compañeros y mis compañeros de la escuela, a la escuela misma Tejerredes y a todas las personas que están hoy aquí conectadas. Estamos conectados hoy por algo y nos conectamos desde el poder del amor y desde los hilos invisibles que nos unen. Entonces, de verdad, qué bonito, qué bonita introducción. No siento merecerla, pero la recibo con todo el cariño del mundo. Entonces, pues nada, vamos a echarle miedo al fuego y a poder estar aquí compartiendo un poquito
de mi historia de vida con todo el cariño y con toda la apertura. Bueno, la historia de mi vida, vamos a buscar la imagen donde está el pueblo, comienza en un pueblito de aquí, del departamento del Tolima, en mi bello país, Colombia. Si quieres, ahí hay una foto de un pueblito, David. Ahí, listo. Es un pueblo que yo amo mucho. Se dice que donde uno crece y pasa los mejores años de su vida, se convierte como en nuestro segundo vientre. Entonces, este pueblo se llama Playa Rica, Tolima. Es así de chiquito como ustedes lo ven. Está atravesado por un río, por montañas. Y lo más bello que hay allí, aparte de la naturaleza, son las personas que habitan en este lugar. Trabajadores, amables, especiales, diría yo. Es un pueblo que llevo en mi corazón y que no me avergüenzo de que mis raíces hayan empezado allí y que me siento orgullosa de ser de Playa Rica, Tolima, en Colombia. Bueno, vamos a empezar en la foto donde estoy, en la parte superior, al lado izquierdo, con una muñeca. Ahí tengo alrededor de 5 años. Yo me fui de este, nací en Playa Rica, y al año de haber nacido, menos del año, mi abuela, que se convierte en mi madre, que no se apague el fuego. Listo. Entonces, antes del año, mi abuela materna se convierte en mi madre, más que mi abuela, mi madre, y es la persona que se encarga de mis cuidados, y mi abuela de Playa Rica se traslada a Bogotá, que es la ciudad capital. ¿Por qué? No sé. Llegamos allí, mi abuela me da durante mis primeros 8 años de vida todo el amor del mundo. Los abrazos, los besos, las caricias, los cuidados que cualquier persona podamos imaginar, anhelar y soñar, lo recibí hasta los 8 años de vida. Y creo que fueron lo suficientes para que quedaran guardados en lo más profundo de mi ser, de mi corazón y de mi existencia. Mi abuela, cuando yo tenía 8 años, se va y yo me quedo sola. No entendía en ese momento qué pasaba, y una tía, que ahorita les cuento, es ella, se llama la tía Mayra, que era la tía con que menos yo tenía contacto, que poco conocía, dice que mi abuela, antes de morir, le encomienda la tarea de hacerse cargo de mí. Entonces la tía dice, de ahora en adelante yo voy a estar, tú vas a estar a mi cargo y me voy a encargar de tus cuidados. Mi abuela, mi tía, vivían el mismo pueblo donde había nacido, me regreso a vivir con mi tía. Mi tía en ese momento vivía en una finca muy cerca al pueblo, demasiado cerca, y allí, pues, entre el dolor y las noches de llanto, de no entendía por qué de un momento a otro tenía todo el amor del mundo, pues ya mi abuela, con mi tía, era diferente. Con mi tía ya no habían besos, no habían expresiones de cariño. En la manera de querer de mi tía era de otra manera. Entonces, era la dualidad, ¿no? Entre eso que me hacía falta, que ya no volvería, y que a los cortos 8 años no comprendía muy bien, pero también era la magia de la naturaleza, de la finca. Mi tía tenía 2 hijos y mi prima, que está acá, que se convirtió en mi compañera de juegos, de peleas, de sueños. Crecimos juntas, nos llevábamos 2 años únicamente. Entonces, pues, marcó mi cómplice, marcó también una parte importante de mi vida. Mi tía, pues, se encargó de cuidarme, de que no me faltara las cosas materiales.
pero pues eso que me ha dado mi abuela, mi madre, no lo pude volver a sentir. Pasé los mejores años de mi vida en la finca, luego mi tía tenía una casa en el pueblo y nos vamos cuando ya empecé la secundaria, pues a vivir al pueblo. Y pues allí jugué muchísimo, jugábamos, ay Dios, ahora va pasando el vendedor. Bueno, pasé muchísimo tiempo jugando con mis compañeros de la escuela, en el campo, en el trayecto que era del pueblo al campo, pero también cuando llegué allá a hacer mi secundaria, pues mis compañeros de secundaria, que los llevo en mi corazón a todos y a todas, y que estábamos en todo esto aquí, estábamos en una obra de teatro, bailábamos, pertenecíamos a la tuna, hacíamos muchas cosas juntos en la escuela y fuera de la escuela. Entonces, fue la mejor época de mi vida, la llevo en mi corazón. A esto le llamo el origen, es el origen de esta, la historia de mi vida la viví en tres grandes momentos, y el primer momento es ese origen del cual me siento muy orgullosa y que empezó a forjar el ser inacabado que soy. Entonces, después de esto, en décimo, me enamoro del que hoy es mi esposo. Siguiente, David, por favor. Y le puse a esta segunda parte el desafío, porque realmente fue un desafío. A los 18 años fui madre de mi primer hijo, que se llama Brandon Nicolai Imbol. Tuve el desafío de ser madre, de ser esposa, de seguir estudiando, de empezar a trabajar. Empecé a trabajar en el sector educativo. Y esto se lo debo a esta persona que tengo aquí, que me impulsó a que mis sueños no se terminaban con el hecho de haber tenido un hijo, con el hecho de haber formado una familia, sino por el contrario, iniciaba una nueva etapa de mi vida. Y esta persona, que justo está ahí en esa foto con alas, se convierte en otro ángel de mi vida, que me da mucho cariño, mucho amor, y que es mi suegra, a la cual amo con todo mi corazón, aún está con nosotros, le debo mucho de lo que soy también, y ella se llama Carmelina. Entonces, por eso es tan importante en mi vida. Luego de esto, pues, de mi primer hijo, tengo el otro desafío que cambia mi vida. David se dejó de compartir, ¿no? Que cambia mi vida y es mi segundo hijo. Cuando yo tuve a mi segundo hijo, ya había alcanzado el nombramiento, es lo que aquí en Colombia deseamos las personas que trabajamos en el sector educativo, pues es estar nombrados, tener el trabajo con el Estado, una estabilidad laboral, y lo alcanzo ese año. Cuando mi hijo tiene 18 meses, alcanzo también, teníamos el sueño nosotros hasta ese momento, hasta cuando mi hijo tenía 18 meses, pues vivíamos con mis suegros. Y mi hijo, pues ese mismo año terminamos una casa que habíamos empezado a construir. Pero los planes míos no eran los planes que la vida, o en mi caso Dios, tenía para mí. Cuando yo pensaba que iba a vivir en Rovira, ya vivía en Rovira, un pueblo que queda muy cerca a la ciudad capital del departamento del Tolima, Ibagué, que es donde vivo actualmente, a 40 minutos queda, pues yo dije cerca a la ciudad, ya había terminado, había validado la normal, era docente, estaba nombrada, tenía la casa que habíamos diseñado, que habíamos construido, ya tenía mi primer hijo. Y mi segundo hijo ya tenía 18 meses y como que yo todo lo vi ahí, perfecto. Pero cuando un día mi hijo de 18 meses se acuesta, se levanta muy enfermo, demasiado enfermo, lo llevamos a
lo traemos acá a Ibagué, a una clínica con el pediatra, y demoran en identificar cuál es el diagnóstico, empiezan a tratarlo para otra cosa, y cuando descubren que mi hijo tiene un absceso cerebral en el hemisferio izquierdo de su cerebro, tiene una meningitis por culpa de una bacteria, la meningitis es bacteriana, mi hijo les convulsiona 45 minutos y queda en cuidados intensivos. Esto fue muy duro para mí. Y después, ¿cómo queda después de 3 meses mi hijo? La convulsión hace que mi hijo queme totalmente las neuronas auditivas y quede sordo total. Mi hijo queda sordo total, con parálisis facial y en su cuerpo, peor que un bebé porque no se movía. Y ahí es donde decido tomar la decisión de renunciar a eso que había anhelado, que era mi proyecto de vida, que era mi nombramiento, y dedicarme a cuidarlo. Me dediqué a cuidarlo, viajaba de este pueblo todos los días a traerlo a terapia, porque pues en el pueblo no había terapia. Como no había un lugar chiquito para ponerlo a interactuar con otros niños, entonces yo creé en la sala de la casa un espacio donde llamaba a las amigas que tenían niños de la misma edad y yo los cuidaba, y eso me servía para fortalecer pues el proceso de mi hijo. Mi hijo, con terapias y con todo este proceso, logra volver a caminar, logra empezar a desarrollar a su desarrollo normal psicomotor, pero definitivamente pues sordo, queda sordo total. Esto me consume en una depresión de un año. Lloré muchísimo, es el duelo ante cualquier pérdida por el cual pasamos las personas, y me aferré a un anclaje maravilloso que fue descubrir para mí, respetando la creencia religiosa de todas las personas, que hay un Dios y que hay un Dios vivo y que nada es un castigo, y que en lugar de por qué me pasa esto a mí, empecé a descubrir el para qué me pasó esto a mí. Y y empiezo a trabajar, a estudiar con cómo lograr acompañar a mi hijo, cómo aprender a hacerle terapias a mi hijo. Me puse como meta que mi hijo iba a hablar, y cuando dijo la primera palabra yo dije, ya dijo una, va a decir otra. Y mi hijo logró desarrollar un lenguaje funcional. Actualmente tiene 26 años. Tiene un lenguaje funcional, terminó una carrera, descubrió un talento maravilloso que más adelante les voy a mostrar a través del COLAS, es profesor catedrático de la universidad donde salió y es un ser maravilloso, pero que ha traído para él y para mí y para la familia un desafío grande, y que a través de la fuerza y el poder del amor que nos transforma y que nos permite encontrar esa fuerza que nos mueve a hacer lo que humanamente es imposible, pero con la ayuda divina todo se logra, pues llegó a ser mi maestro de vida, y por eso es uno de los mayores desafíos. El desafío también de llega mi hija, María José, que era como la recompensa porque siempre había querido tener una hija, y Dios me la regala justo en el momento preciso después de que ya mis dos hijos estaban grandes. Entonces es ese desafío de madre, de esposa, de estudiante, de hija, de ser humano, de profesional, que empezaba todo al mismo tiempo, pero que, no sé, la fuerza salía y el tiempo alcanzaba y el corazón siempre vibraba. Gracias, David. La siguiente, por favor.
Listo. Y bueno, llega la otra parte, le llamo el poder del amor, porque gracias a esa fuerza, a esa transformación, a esa entrega, el amor es armonía, es coherencia, es fuerza, es vitalidad, es poder pasar cada desafío, es abrazar la incertidumbre, es el amor encierra acción. Pues logré seguir estudiando, seguir preparándome, logré pues seguir con mi familia creciendo, mi primer hijo en la parte inferior izquierda está al grado de mi hijo mayor, de Brandon, quien es ingeniero mecánico, es un gran ser humano, ama la naturaleza, apasionado por el deporte, especialmente por el ultimate, que es su espíritu de fuego en esta vida. Mi hijo Carlos, como les dije, en la parte superior derecha está pues Carlos, cuando recibió el grado de diseñador, feliz de haberlo logrado. No solamente ha sido para él un reto sanador, sino también hemos tenido que enfrentar esta poca tolerancia. Mi hijo, de hecho, su tesis de grado tiene que ver con los cuerpos anómalos articulados al diseño y cómo pues lo que no es normal o lo que no se encaja en la mayoría de la sociedad pues empieza a recibir rechazo, exclusión, y es como nosotros hemos aprendido a vivir con ello y hacer de la discapacidad realmente una capacidad. Mi hija, está al grado de mi hija, ya tiene 17 años, es un híbrido entre Carlos y Brandon, quiere ser una médica, quiere incursionar en la política, cree que desde la medicina, desde la salud se vulneran muchos derechos y quiere desde allí tener una apuesta política. Esperemos, sé que lo va a lograr, creo en ella como creo en mis otros dos hijos. Y allí está una maestra que me regaló la vida, la que es mi amiga, mi hermana, Rocío, que partió también muy joven, fuimos compañeras también de estudio, fue alguien muy importante, maestra, porque su partida me enseñó a que en este mundo estamos solamente en un corto tiempo y que debemos vivir la vida y abrazar las cosas pequeñas. Me enseñó a mirar mucho, a mirar el cielo, a contemplar la naturaleza, porque un día no vamos a tener esa oportunidad, y a no temerle a la muerte. Me enseñó y se preparó para partir, y fue muy bonito acompañarla en su lecho de muerte y vivir con ella todo este proceso. Entonces, es una maestra que envió Dios a mi vida, que me dio todo el amor y le di todo el amor del mundo, pero se convirtió en una persona de luz para mi vida. Gracias, David. Siguiente. Y todo esto me ha llevado a agradecer al poder de la gratitud, porque vemos una foto donde estoy con unos niños. Después de que yo renuncié, que les conté que estaba en el pueblo, ya Carlos había crecido. Y yo, donde Carlos estudió el preescolar, iba y pasaba mi hija y mi hoja de vida y conseguía trabajo para poder estar de cerca y para poder apoyar el proceso académico de mi hijo. Entonces, luego pasó a otro colegio privado a hacer la primaria y allá pasé mi hoja de vida
para ser profesora en la misma institución y poder estar cerca y poderles decir a las profes que estaban con él cómo poder apoyar el proceso de inclusión de mi hijo y cómo yo lo apoyaba en la casa. Entonces, este grado en particular fue el primer grupo de primaria que tuve ya en la ciudad de Ibagué trabajando y estando de cerca con mi hijo, y me enseñaron, o sea, fueron mis maestros. Definitivamente los estudiantes en el aula de clase nos enseñan, son unas personas que iluminan nuestra vida, que nos inyectan cada día de esa energía que tienen, y de ellos aprendemos mucho. Yo creo que aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. Y eso me permitió, ya cuando Carlos pasa a una institución educativa privada de secundaria, yo decido, ya no me voy más detrás de Carlos, lo voy a dejar ya solo, y entro a trabajar a un colegio, ahí en la parte inferior, superior derecha, está un aula con niños y con padres de familia. Entonces ya voy a trabajar a una institución y al poco tiempo me eligen como rectora de esta institución. Y algo bello y maravilloso es que todo este proceso que había vivido con Carlos, pues logré allí acompañar desde mi experiencia, desde lo transitado con Carlos, a aquellos niños, y abrir el corazón, la institución, a estos niños que llegaban con alguna tipo de discapacidad física, cognitiva, y cómo poder realmente tener las herramientas para hacer un acompañamiento que se merecen todas estas personas que tienen bastantes capacidades y que a veces en las instituciones hablamos de inclusión, pero no les potencializamos esto que tienen tan maravilloso. También en esa época conocí a una persona que la tengo en el centro, en la parte superior de la presentación, y que está también con los niños en el aula. Ella, como rectora, llegó a mi institución un programa que gestioné para que estuviera, que es el Programa Nacional de Educación para la Paz, Educa Paz. Hoy hago parte de ese programa, pero lo conocí siendo rectora, y allí, pues, a ese proceso que traíamos tan bonito de resignificación del PEI, de trabajar de manera, de trabajar con la comunidad, de construir un nuevo proyecto pedagógico incluyente, pues llegó esto que hacía falta, que era la educación ciudadana para la reconciliación y educación socioemocional. Y desde la coherencia que vi en esta gestora maravillosa, que hoy se convirtió en mi amiga, pues empezamos a trabajar de manera articulada con este programa en la institución educativa, y logramos que allí se pasaran cosas maravillosas, cambios y transformaciones, primero por mi piel, como rectora, como persona, luego por el equipo de docentes, acercar a los padres de familia, a los padres y madres de familia y o cuidadores a la institución educativa, a abrir las puertas de la institución educativa, permitir que no solamente el aula de clase estuviera el docente, sino, como ven allí, también los padres venían a al aula, los abuelos venían al aula, y pudimos hacer un trabajo maravilloso de articulación, de apertura, de eso que no nos gustaba del sistema educativo, pero que allí entre todos podíamos irlo creando. Y de acuerdo a lo que las capacidades y competencias que cada uno debemos desarrollar. Entonces allí vimos una transformación desde el enfoque sistémico y la acción multinivel. Luego esto me deja, pues, en el centro, en la parte inferior, estamos cuatro mujeres, somos realmente siete, y poder
crear la red Constructores de Paz, que es una red que se ha vuelto parte de mi proyecto de vida, junto con estas mujeres. Unas son docentes orientadores, rectoras, otra trabaja en la universidad, otra trabaja en la Secretaría de Educación, y aquí lo que nos juntamos es a compartir experiencias desde la praxis pedagógica a través de la educación ciudadana para la reconciliación y educación socioemocional en las instituciones educativas que nos conoce y ya nos hemos dado a conocer con la Secretaría de Educación. Hemos logrado convocar al lado izquierdo de la parte inferior, pues convocar todas comunidades educativas públicas y privadas. En la parte derecha inferior, pues ya estoy ya en el 2019, decido irme por este camino. Me enamoro de todo este trabajo que se hace con las comunidades, de trabajar por la paz desde la educación, y pues allí ya estoy trabajando, y actualmente sigo trabajando como gestora de red del Programa Nacional de Educación para la Paz. Pues realmente que impacta este programa territorios olvidados y periféricos que han vivido de cerca el conflicto armado en nuestro país o cualquier conflicto. Y cómo lograr que la paz, que la educación para la paz cierre brechas entre la entre lo rural, lo urbano, y se posicione cada día más la educación ciudadana para la reconciliación y educación socioemocional. Aquí en este programa también he tenido mentores maravillosos, mentoras maravillosas, y realmente es bonito tú trabajar por algo que te apasiona y que hace parte también de tu proyecto de vida. Gracias, David. Siguiente. Bueno, y seguimos en el poder del amor y en el poder de la gratitud, agradeciendo, ven ahí a mi hijo mayor, quien está agradeciendo que se apasiona por el deporte, que también ha dejado huella acá de este deporte ultimate. No era tan conocido. Era estigmatizado, y que desde que estaba en el colegio a sus 28 años sigue apasionado por él y sigue jugando último. Entonces, de verdad lo agradezco mucho. También en la parte superior, central y derecha, está el collage, lo que hace Carlos, ese talento, ese instrumento que Dios le ha dado a mi hijo y que le permite tener una página que se llama Invol Collage. Hace parte también, ya he escrito un capítulo con académicos sobre el estudio de moda en Colombia, y siempre su investigación centrada en las anomalías y la moda. Mi perrita Estrellita, que ya no está, se fue también. Se han ido personas muy valiosas en mi vida. Se fue, pero yo no quería yo no me veía teniendo mascotas. Y ella me abrió el camino para que hoy tenga a mi cerdito, mi mini pig, que se llama Pope, a un lobo siberiano y a una hermosa perrita criolla que se llama Dulce, y que son, los amo inmensamente. Y a Estrella, que no había visto quien me amara más en el mundo que ella. Entonces, es su legado, ¿no? En que ame a los animales, los amo muchísimo, muchísimo, me duelen muchísimo todo lo que les toca vivir a los animales. Siguiente, David. Y pues cierro agradeciendo a mi padre, que permitió que yo existiera, y que cuando tenía un año, menos de un año, falleció. Tal vez ni siquiera se dio cuenta que yo existía. A mi madre, que no tuve la fortuna de crecer con ella, y que durante
mucho tiempo de mi infancia y de mi juventud, lloré, sentí rabia, dolor inmenso, y no entendía por qué no me había cuidado y me sentía abandonada. Pero luego, gracias a todo este cambio espiritual en mi vida, me di cuenta que no, le agradezco que me haya dado la vida, que me haya traído a este mundo. Así que hace 13 años la busqué, le dije que vamos a vivir de aquí en adelante sin pensar en lo que pasó, que no la juzgo, que no tengo nada que perdonarle, que simplemente mi corazón solo hay amor y cariño hacia ella y gratitud por haberme dado la vida, porque si no me lo hubiera dado no estaría aquí hoy contando todo lo que ha sido mi recorrido. Pero lamentablemente hace 13 años, cuando nos reencontramos, al poco tiempo descubren un cáncer que cada día se vuelve una lucha constante, y que de verdad me ha enseñado que es una mujer muy fuerte, muy guerrera, y que pese a todo el dolor que siente físico, y que pues que es de verdad una persona que admiro, que quiero, y que está aún conmigo, y que cada día le pido a Dios por su salud, y que estamos pues tejiendo lo que nos faltó, o lo que la vida por X o Y circunstancia no nos permitió tejer juntas. Gracias a mi papá, pues me dejó una hermana mayor que quiero mucho, que está en la parte izquierda inferior, que quiero con todo mi corazón. Y mi mamá, también yo tuve otra hermana de la juventud de mi madre que le tocó vivir lo mismo que a mí, que es la que está en la foto superior derecha. La amo con todo mi corazón, y que las dos somos unas guerreras de vida, y que también la vida nos abraza y nos quiere muchísimo. Entonces, tengo otros tres hermanos ya de mi mamá, de su nueva vida, de su hogar, de eso. Esos son tres hermanos que también quiero, les deseo siempre lo mejor, y también los llevo en mi corazón. Y pues mi familia, ahí la ven en la parte inferior derecha, el motor de mi vida, por lo que tengo ganas cada día de hacer cosas nuevas, mi todo en esta tierra, mi mayor regalo. Y pues también la gratitud que tengo hacia la escuela, hacia mis compañeros de círculo, hacia Cristian, todo el equipo Tejer Redes, todos mis compañeros de la escuela, a la misma comunidad que está aquí conectada, porque realmente cuando uno empieza a trabajar y a entender el poder de la colaboración, pues se da cuenta que ya su vida cambia. Nada, vinimos a hacer una siembra y no la podemos hacer solos. Entonces, el poder de la transformación está en el corazón. Y si yo cambio, pues todo empieza a cambiar y a transformarse. Siguiente. No hay siguiente. Es que en la otra sí había siguiente. Pero como no la pude abrir, pues ya yo creo que me pasé mucho y no di tiempo para las preguntas. ¿Te parece que dejo de compartir? Sí, claro. Iniciamos la... Porfa, discúlpeme. Ahí estoy yo también. No te preocupes. Bueno, decirle a todos quienes nos están escuchando que, bueno, tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos. Entonces, claro, ya estamos en la hora, pero si es que quienes puedan quedarse, no sé,
unos minutos más para poder tener algún intercambio de palabras y de preguntas y de las impresiones que todos hemos tenido. Entonces, invitar a todos que puedan escribir comentarios, preguntas, lo que tengan ganas, que hayan sentido de este charlatómetro. Bueno, primero, darle las gracias a Sandra por poder compartir esta linda, esta inspiradora historia. Creo que no es una historia necesariamente fácil, pero sin duda que es inspirador ver cómo tú, Sandra, has ido encontrando el camino para poder recoger ese aprendizaje, apropiarlo y poder seguir adelante con tanta cariño y convicción. Y bueno, ahí un poco haciendo un repaso esta primera parte del origen, que nos contaste un poco de tu infancia, de la vida con tu abuela, luego de la parte 2 del desafío, cuando nace tu segundo hijo Carlos y tienes meningitis, que sin duda ha sido muy difícil cuando queda sordo. Y luego la tercera parte, que ahí no entendí bien cómo se llamaba, pero me imagino que es la parte de ya cuando te dedicas a la educación. Y que no sé si le pusiste un nombre. Y entonces quería hacer una primera pregunta. Es la siguiente. Sentí, esto es una interpretación mía de lo que nos contaste, que cuando hablas de esto de la reconciliación, que trabajas y tratas de ayudar a la educación por la paz y la reconciliación en las zonas rurales en Colombia, de los jóvenes, siento que hay un trabajo que tú hiciste como en una reconciliación personal por esos hechos que te pasaron y pasaste y pudiste como transformarlo y entenderlo para poder extrapolarlo y llevarlo a una escala mucho más grande, más social. Entonces, ahí me hice una pregunta. Muchas sirenas. Muchas sirenas, ¿verdad? Me hice una pregunta de como cuánto hay en la vida que uno elige y cuánto hay en la vida que te pasa. Que a veces la vida están balanceadas de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú nos puedes como aportar respecto a cómo tú llegaste a descubrir esto del poder de la gratitud? Porque quizás hay personas que han vivido cosas más simples o más fáciles y encuentran, o quizás hay personas que han vivido cosas más difíciles y no encuentran el poder de la gratitud. Entonces, probablemente también hay algo en ti, otra herramienta que te ha permitido descubrir esto del poder de la gratitud, que lo pones como eje en tu camino. Entonces, no sé si nos puedes aportar o compartir o dar alguna luz respecto a eso. Bueno, pues cuando sucede lo de Carlos, que yo sentía como, ¿por qué a mí? ¿Por qué tenía a mi hijo? ¿Por qué no le pasó a otro que no cuidaba, en el mío que yo sí lo cuidaba? Y estoy sumergida en esa depresión. No sabría cómo explicarles, porque un día cualquiera me levanto pensando diferente y yo había orado, lloraba y le decía a Dios que yo quería entender que Él era de verdad, que sí, que Él existía, que cómo existía. Y cuando empiezo a buscar esa parte espiritual, pero no un Dios allá lejos, sino un Dios cerca, empiezo a decirle que llene mi corazón de vida, de poder entender y recibir con amor el para qué. Y fue mágico, no entiendo, o sea, empieza mi corazón a transformarse,
a decir, ya no voy a ver esto como una tragedia, me duele, pero tengo que hacer algo y agradecer este algo. Esto que me está pasando lo tengo que agradecer porque Dios no nos da más, en mi caso, respetando las creencias religiosas, de lo que no podemos aguantar. Y si tengo este reto, si tengo, ni siquiera le llamaba problema, si tengo este reto, si tengo este desafío, es porque lo puedo pasar. Entonces, entender cómo. Y cuando veía que iba pasando cosas y que iba pasando cosas, yo decía, ay, sí, y empezaba a agradecer. Entonces empecé a agradecer que existo por algo en este camino, que me tejen con personas, que agradezco porque llueve, que agradezco porque me puedo secar con una toalla, que agradezco porque puedo comer. O sea, yo, la gente que me conoce dice, ay, pero tú sí das gracias. Y entonces yo digo, pero no sé, o sea, yo de verdad lo vibro y lo agradezco y es como que empezó a estar dentro de mí cuando empiezo a trabajar en este programa que llega a mi colegio y que me doy cuenta de la reconciliación y agradecí que de todo el dolor y la rabia que tenía hacia mi mamá por su abandono, y yo siempre deseé tener una mamá y un papá y decía, ¿qué se sentirá tener un papá y una mamá? Cuando de un momento a otro eso se va convirtiendo en, no, pero mi mamá era joven. No, pero mi mamá empezó a ver a mi mamá de otra manera y soy yo la que digo, voy a buscar a mi mamá y voy a allá. Pero cuando empiezo a trabajar, la reconciliación es una decisión y tú decides si te reconcilias, si perdonas o si sencillamente llegas al perdón, pero no llegas a la reconciliación. Sencillamente no te duele lo que supuestamente te hacen, ¿sí? Y ya coexistimos. Tú respiras el mismo aire que yo respiro, pero no te hago daño, tú no me haces daño. Pero no hay realmente una reconciliación y es válido dentro del proceso del perdón. Entonces, con mi mamá fue la reconciliación, fue realmente el amor y fue realmente muchos años de orarle a Dios y decirle, yo no quiero vivir con un corazón que tenga rabia porque yo era la que me sentía mal. O sea, ni siquiera yo creo que es la otra persona, es uno el que se siente mal. Y entonces, lo único que yo te puedo decir en mi caso es la parte espiritual, aferrarse a esta parte espiritual, si la tienen o si creen en algo, aférresen, pídanle y lo demás va obrando. Claro, no nos quedamos sentados, tenemos que trabajar, entrenarnos, porque esto también se vuelve en parte de nuestro proyecto de vida, ser la mejor versión de uno y eliminar todas aquellas cosas que a veces uno guarda en el corazón y que le hace mucho daño a uno también. Qué bonito lo que compartes con nosotros, Sandra, porque esto me lleva a pensar, digamos, lo que conversamos tanto aquí en Teje Redes, que es este cambio de paradigma que estamos haciendo hacia lo colaborativo, pero que siempre también estamos en un plano tan quizás mental, ¿verdad? Y quizás no profundizamos mucho en el tema espiritual. O sea, sí profundizamos el tema del cuerpo, quizás un poco de la energía, o de sentir, o como del feeling, pero no tanto en este desarrollo espiritual que pareciera quizás también un factor importante a la hora de entender el cambio este cambio de paradigma. Me parece un bonito punto que no se toca, que no se conversa en realidad. Quizás a veces por timidez, o por intimidad, o por qué sé yo, por mil factores. Entonces, que lo puedas acá compartir con nosotros, porque sin duda creo que es una pieza clave de tu trayectoria de vida y que me da la sensación que después, una vez que lo entendiste, lo pudiste aplicar con tu madre. Entonces, como que ese aprendizaje fue aún más, ese aprendizaje espiritual, ese conjunto fue aún más poderoso. Oye, bueno, voy a cambiar de tema, voy a ir leyendo algunos comentarios. De cosas que te han
te han escrito acá. Bueno, Gio dice, inspiradísima querida Sandrita. Después María Paz dice, Sandrita, gracias por compartir tu camino, por mostrar tus luces y sombras y todos los aprendizajes que nos regala. Gio, nos vuelvo a decir, gracias por tu generosidad para compartirnos tu historia de vida. Me siento muy honrada de conocerte. Laurita dice, una vida inspiradora para entender cómo somos de resilientes los seres humanos. Qué lindo conocerte más y haber conocido y haberte conocido en la escuela de Tejerredes. Silvi nos dice, gracias Sandrita por este camino, perdón, por este compartir, por traer la historia de tu vida. Te abrazo, inspiración. Qué bendición es conectarnos en la escuela. Lorena Gómez dice, muchas gracias Sandra por compartirnos tu historia de vida y te inspira. Elena dice, hermosa forma de ver y vivir la vida. Gracias por traerla, compartirla y enseñarnos. Por ahí dejan otro regalito. Aquí tenemos una pregunta. No está la pregunta. No parece que no es para ahora. Bueno, eso. Entonces, no sé si hay más preguntas o querida Sandra, ¿te gustaría decir alguna palabra más? Y luego quizás me gustaría invitarlos a quienes quieran subir acá para poder saludar con la sonrisa y agradecer a Sandra. Los invito. Entonces, no sé, Sandrita, si tú quieres decir algo y mientras vayan subiendo. No, pues primero agradecerles por esos bonitos mensajes, por la escucha activa, empática que han tenido, por nos disculpan, de verdad que lo ensayamos muchísimo, pero mira, a última hora surgieron estos problemas técnicos que no sabíamos por qué, pero todo estaba perfecto. Pasó el helicóptero, bueno, por los sonidos ambientales y esto, pero realmente me sentí muy tranquila, agradecida por este ejercicio, porque en Infidencia lo hice con mis hijos y fue muy bonito hacerlo con ellos. Se quedan muchas cosas más. Decirles que de una u otra manera, de una u otra forma, todos vivimos desafíos en la vida y que no hay unos más importantes que otros, sino que los abracemos, abracemos las emociones como lleguen. Cuando hay que llorar, lloremos. Yo el año pasado tuve una pérdida de un primo que quería muchísimo. Este año mi abuela materna muchísimo y deja un legado también. Transitar estos últimos días con mi madre, que es la impotencia ante el dolor que tiene otra persona y tú no puedes hacer nada más sino acompañar. Entonces todos vamos a transitar por esos caminos de ver la pérdida de otra persona. Entonces pues tratemos de dar lo que tengamos que dar, es aquí en vida. Agradecerles, se queda mucho por contar, pero decirles que todo lo que llegue, recibirlo con amor y la vida, Dios, el ser en el que ustedes crean, nos dará siempre la fuerza, no nos da más de lo que no vamos a poder resistir, y que pues para transformar quienes debemos estar en ese proceso somos nosotros. Yo soy un producto inacabado, con mente de principiante siempre, y les abrazo con todo mi corazón, de verdad, muchas, muchas gracias. Y esa canción que escucharon al inicio, de verdad, es muy hermosa. Me encanta, o sea, la escucho muchísimas veces porque me encanta muchísimo. Entonces, gracias, gracias David, gracias compañeros y compañeras, gracias a todos y todas los que están aquí. Y nada,
Echémosle miedo al fuego. Echémosle miedo al fuego. Entonces, bueno, pues ya, mira, cumplimos el tiempo. Si no fuera por los primeros problemas técnicos, en realidad hemos estado bien en el tiempo. Sí. Pero bueno. Muchas gracias.